es una edición para consolidar algunas de las cosas que pusimos en marcha hace dos años, sobre todo, fundamentalmente la apuesta clara por el cine latinoamericano y español, la apuesta por la industria y con ese foro de coproducción que además intenta unir las cinematografías latinoamericanas y europeas. También hicimos entonces una apuesta por la búsqueda de nuevos públicos, en concreto creamos dos secciones, Culinary Cinema y Savage Cinema. Estamos intentando también mediante una política de precios atraer al público joven, mediante una política de programación. Somos un festival de público, ¿no?, donde el público es muy importante. También eso pasa en Berlín, por ejemplo, ¿no? Es decir, somos un festival donde el público llena las salas y no solo hay profesionales. Eso le dota al festival de una personalidad muy diferenciada, ¿no? El cine español lo está pasando mal, muy mal, probablemente es el peor momento en muchos años, pero por otro lado es verdad que la creatividad de las películas españolas es muy fuerte. Tenemos de hecho un acuerdo que se llama Forjando Alianzas, firmado con Ventana Sur y con el mercado de Cannes. Es decir, tenemos un triángulo ahí en el que trabajamos juntos, precisamente porque pensamos que Cannes es el mercado más importante del mundo, y luego en estos momentos en América Latina realmente el mercado de Ventana Sur es muy importante, es una cita ineludible para los europeos. Para nosotros es muy importante porque en 4 o 5 días tenemos la oportunidad de estar prácticamente con todo el cine latinoamericano, se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible. Nosotros queremos ser otro punto en ese triángulo, otro punto en Europa, y queremos trabajar eso, ser un poquito una puerta de entrada en Europa para el cine latinoamericano. ¿Cuál va a ser la tónica de su presencia en Ventana Sur? Bueno, allí nosotros sobre todo lo que intentamos es primero ver las películas que están en proceso, vemos las películas que todavía nos han terminado, que ya están un poco a medio hacer, y sobre todo seguimos proyectos y seguimos películas que están en producción y en postproducción. Nos reunimos con todo tipo de productores de toda América Latina y de allí salimos con un mapa bastante aproximado de cuál va a ser el cine al que vamos a poder optar a lo largo del año para el festival. Argentina es un país que en este momento está muy fuerte en calidad y en cantidad, ¿no? Se vio en Cannes también con las películas que estuvieron, se pudo ver Jauja, se pudo ver en la competición, por ejemplo, Relatos Salvajes, que aquí la tenemos en la sección de Perlas. Entonces nosotros tenemos a competición también la nueva película Nay Bernery, que ya se ha podido ver en Argentina, película que nos gusta muchísimo, y también tenemos una película chilena, la película Voz en Off. Sí es verdad que si vamos a toda la programación, Argentina es el país que más películas tiene, pero también hay una buena representación de países como Brasil, como Colombia, como Uruguay, etc. ¿Cuáles van a ser las figuras de este año en esta edición? Pues hay muchos confirmados, ¿no? Está Denzel Washington, Benicio del Toro, Josh Hutcherson, está Antonio Banderas, Viggo Mortensen, Jessica Chastain, Charlotte Gainsbourg, Omar Sy, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, muchísimos, ¿no? Muchísimos, muchísimos.